Un pueblo conocido por ser un referente de la cultura salvadoreña, se ubica a unos pocos minutos del centro de San Salvador. Le hablo de Panchimalco. Está lleno de historia y arquitectura. Conserva sus raíces coloniales, calles empedradas y casas con belleza antigua, que podrá descubrir al caminar por sus calles. El sitio es rico en actividades culturales y si desea conocer historia, cultura y arte, cuenta con una Casa de la Cultura, donde se exhiben algunas piezas arquitectónicas. Una exposición de trajes típicos de todo El Salvador. Y aún se puede ver el proceso del telar de cintura, que es elaborado por menos de 10 personas dentro del municipio. Panchimalco posee destinos muy populares donde hacer turismo. Uno de ellos es Planes de Renderos, conocido por su refrescante clima y la gastronomía típica de El Salvador. Pupusería El Ático es una gran opción. Esta es una pupusería que desde el año 2008 ha encantado el paladar de sus visitantes. Las pupusas son la esencia de acá. Podrá encontrar muchas variedades, pero también poseen deliciosos antojitos, platos típicos y unos excelentes frozens que le encantarán. Estamos ubicados en el kilómetro 10.5, carretera Panchimalco, despuésito del Mirador. Contamos con dos sucursales aquí en los Planes de Renderos. Una que es El Ático, que es el inicial, ¿verdad?, con que la empresa, ¿verdad?, con la que inició. Y tenemos El Ático Express, que también es restaurante para comer aquí, y en el cual tenemos un área de café gourmet. El horario en que les atendemos, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, fines de semana de 7 de la mañana a 11 de la noche. Pueden disfrutar aquí con nosotros desayunos, también las pupusas, todo el día pupusas. También tenemos comida mexicana, comida típica y postres. La mayoría del personal de nosotros es gente de la zona, ¿verdad? De aquí, de Planes de Renderos, de Panchimalco, ¿verdad? Nuestros alrededores. Damos la oportunidad, ¿verdad?, para que las personas que viven aquí cerca, pues trabajen cerca y no tengan que trasladarse a lugares más retirados, ¿verdad? Entonces, contamos, la mayoría de personal de nosotros es de aquí, de la zona. Y también a través de las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, pueden contactarnos también a través de las redes. Y así poder brindarles servicio, ya sea de alguna celebración que quieran hacer o simplemente alguna reservación, ¿verdad? Simplemente, mire, necesito que me reserve tal mesa, vea. Entonces también podemos ayudarles en esa área. Al bajar por la carretera que conduce al centro del municipio, podemos encontrarnos con estas entretenidas esculturas que se han vuelto un magnífico atractivo, dándonos una opción diferente para disfrutar nuestra visita. Otro lugar donde podemos encontrar hermosas esculturas es en el Parque Acuático Jorge Mejía Vides. Este parque acuático posee una exhibición de esculturas elaboradas por artistas locales y extranjeros. Además, cuenta con dos piscinas, una exclusivamente para niños y una familiar. Aquí también hay emprendimientos locales. Para Este es El Salvador, Brenda Granados,